y que haya estas grietas. No, y sobre todo lo más preocupante es que allá abajo hay casas, hay gente. Sí, Y de este pero lado. Hay un invernadero, lo quitaron. Allá no hay gente. Pero no sé si esto se va, esa parte que van a dañar. Y aquí no, aquí esto se puede mover, ¿no? Aunque la evidencia está aquí. Sí, sí, pero esta no es una casa, esta es un era un invernadero, no, lo movió. Y esa creo que tampoco, ¿eh? La casa está allá, este es otro baño. Y el depósito otro de corral. Sí, pero ese árbol también creció así. Entonces es... Señal de que esta ladera se ha movido durante el tiempo. Entonces yo creo que en realidad que el baño este que tenemos aquí no va a durar mucho. Estas son... algunas grietas que se formaron en uno de los edificios del albergue. Grietas que nos demuestran que probablemente hubo una construcción mixta, debido a que no se observan castillos de acuerdo con las normas específicas de construcción. Y probablemente habrá que comprobarlo. Las ondas que generó el sismo se dieron de norte a sur y de sur a norte debido al tipo de agrietamiento que encontramos aquí. Aquí está esta grieta cruza, generalmente donde hay una T, digámoslo, en el edificio tiene que haber un castillo, ¿no? Así es. Y aquí no lo hubo. Y acá vemos que las paredes no aunque están todas revestidas, en realidad no parece ser que sea una construcción que se hizo en un solo momento, sino que fue construida en fases. Fue fases de construcción. Aquí está roca y aquí ya vemos blocks. Y justamente en la zona donde se unen se cayó el acabado de cemento que le pusieron. Y hacia acá. Están también estas grietas. Aquí, mira, la grieta sí se va, sí respeta como el castillo. Ajá. ¿No? Se va, sigue esta dirección. Y aquí se corta. Se va hacia abajo, no sigue hacia la esquina. Y el sismo, la fuerza del sismo rompió una de las ventanas. Esto es vidrio. Y probablemente el movimiento del sismo también va a afectar la estabilidad de la ladera que tenemos de este lado. Que son los baños que hayamos dicho que en algún momento se tienen que reubicar. Forzosamente se tienen que reubicar. No hay otra opción ahí. Ahí está otra evidencia de la construcción del X. Carlos, ¿estas pasaron en el sismo? Sí. ¿Tú sabes cuándo fue construido este lugar? ¿Ese muro? ¿Eh? ¿Ese muro o esta casa? No, la casa toda. Es que fue por partes. La primera fue esa de adentro y este cuarto. Esa es la primerita que ya tiene de... puta años. O sea, de más de una generación. Sí, yo creo que ya unos cuatro generaciones. De hecho, esos los que están en la foto eran los dueños de la casa, mis abuelos. Y entonces, esta fue la primera, y por eso tiene también paredes como de roca, ¿no? Ah, tiene piedra, adobe, y pues creo que no más, piedra y adobe. Esta está... Tabique rojo. Ajá, y esta es de... de block, tabique, ¿no? Blanco. Tabique blanco, el block. Y ya los de allá arriba son de block. Ya. Ajá, los de arriba. ¿Y si la vinieron a evaluar después del sismo? Sí. ¿Y qué les dijeron? Daño parcial. ¿Vas a vivir a gusto con estas partiduras así nomás reparadas? No. ¿Cuándo? No. No, no, no.
¿Y entonces qué han pensado? Tumbar todos los muros y nomás que se quede los puros cimientos, cadenas, amarres y castillos. Todos los muros que se tiren, pues, porque están súper cuarteados. Sí. Estos eran los cuartos. Acabado. El revestimiento, no los ladrillos, al menos en esta parte. Tendríamos que ver si... ¿Se ve el aparejador, ¿eh? Sí. Se tendría que ver qué tan factible es derrumbar los muros. Sí, ¿verdad? Que no es tan recomendable, porque podrías dañar los asientos y las traves. Pero con los cinturones y el inyectado de cemento se compone, ¿no? Queda más macizo. Y más con el inyectado. No, no será. No lo sé. Porque a veces en lugar de ayudar, perjudicas por las vibraciones que vas a generar cuando tires el... Ah, ok. Los muros. Aquí sí se ve dañado a Karen, pero porque aquí hay mezcla de materiales. Sí. Aquí sí. Allá que son uno solo, solo se ve afectado el revestimiento. Y como ahora aquí mira, aquí se mira del otro lado. Pero porque aquí la construcción está mal. Si te fijas, no es uno y uno. No sé cómo se llama esta... Intercalado, este, ¿no? Aquí está lineal. Está alineado, sí. Así es. Eso también perjudicó en este caso. Aunque hay que revisar los reglamentos de construcción que hay en el estado y en el municipio. Para determinar qué tipo de construcción está permitido en esta zona. Ok. Estos son daños en el kinder de Tlayehualco. Esta estructura está ligada al jardín de niños y cerca del techo es donde se separó prácticamente el techo. Y quizás porque toda la estructura de lámina está unida. Está sostenida por el edificio del jardín de niños. Lo mejor es que sale. Sí. Oh, es que sus motores eran para. ¡Chucha! Ahí son que se aguantó. Sí, los demás con su malla y esto. Mis hermanos aquí tuvieron también, ¿verdad? Le tocó ahí batallar ahí. ¿Quién le dieron a Valentina, no? Rescatando lo que se podía. Acá lo que ya. ¿Ya traen el material? Yo no sé. Soy yo como un carro fuerte. Eran tejas, ¿no? Uh-huh.
Y hasta sí, también está mixeada, ¿no? Tiene distintos materiales. Uh-huh. Sí, pues por allá está adobe. Esta puerta pues es nueva. Contra lo que seguramente tiene de madera, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya. Donde se guardaba el maíz. ¿Dónde? ¿Tú sabes que no? Mira. Sí, se va a tirar. Aquí baja, quítale, ¿no puedes? Según Fondén, no se está apoyando. Cuidado, Moncho. Espérame, pero me dice, ay, ¿qué va a hacer con eso? Digo, pero aunque sean mis dos cuartos o tres, me las hago, pero bueno, no con la constructora. Sí. Ajá. Uh-huh. La constructora, ¿qué les decía? No, que eso no. Los cuartos que van a hacer ellos nomás duran 10 años. Para 10 años están. Digo, pues no me conviene. ¿Y les van a cobrar? No, también les dieron una tarjeta. Ah. Pero luego se van a encargar ellos. ¿Gratis? No. No. Con la tarjeta. Ah, con la de los 90 mil. La garganta está afuera. Sí. La verdad, afuera. Qué bueno. Ponte trucha, Ricardo, ponte trucha, que tú eres el hombre de la casa aquí. ¿Qué opinas? Es organización total del gobierno, pero saben si no tienen la capacidad humana ni el presupuesto, créeme que el presupuesto es lo que más perjudica. No van a poder arreglarlo bien. Con lo que le dieron y... Es que con lo que le dieron, ¿no? ¿Qué tanto dinero es? O sea, ¿con eso qué haces? Sus dos cuartos. Pero si no hay quien asesore cómo se tiene que levantar, va a salir lo mismo. O peor. La canta no les maña. Tenemos que buscar un lugar también para donde hacer el tirar el desecho. Bueno, el escombro. Allá donde... Ah, pero ese es Camaño, ¿verdad? Al lado del campo de fútbol. Aquí está un lugar donde sí se puede. Pero necesitarían hablar con un inspector. Uh-huh. Bueno, él de hecho ya había dicho que ahí, ¿no? Ya dijo. Y no creo que es su tía. Y no se lo diga, no tía. Ahí no lo ha hecho. Es que puedes. Son las mañanitas que cantaba el rey David. A los muchachos chapeados se las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. De tanto cantar y cantar, ya me duele la garganta, porque aquí no saben dar de esa agüita que ataranta. ¿Cómo es eso de la constructora? Lo que pasa es que tenían opción autoconstruir o irse con la constructora, constructora mía. La autoconstrucción te daban 120 mil pesos.
que te iban a ir a depositando, creo son cuatro, ¿no? Cuatro etapas. Pero les depositaron 15 mil, supuestamente les iban a dar 30 mil, 15 mil pesos para la primera etapa, que con 15 mil pesos, ¿qué alcanzas? ¿Qué es lo que dices? Que te alcanzó una piedra, una... Arena. La arena y la grava. El mierde, bro. Pablo, dice Roberta, si ya tenía algo, pero la mía que no. Ajá, y varias que salieron clonadas. Sí, que no tenían. Oh, varias tarjetas. Ajá. ¿Y esas tarjetas quién se las dieron? ¿Quién se las dio? Los mismos, Fonden. El centro de... Y aún así, aunque las dio Fonden, venían clonadas. Sí. Ok. Y de cierta gente decía, no, no debe pasar como quién sabe en dónde, que venía sin... Pues en Oaxaca, pues que también sucedió mucho de que no traía fondos, que les habían retirado. Igual aquí también en varias. De hecho, se han reportado varias situaciones así, igual que no tienen fondos las tarjetas. Sí. Ok. Y imagínate. Estás en una situación así, digo. La constructora te está dando 41 metros cuadrados. De casa. Ok. Por los 120 mil pesos. Por los 120 mil. Y quiero pensar que es una constructora privada. Mía. Mía. Privada. Pero imagínate, ¿qué te va a hacer? Claro. Son 41 metros. Dos y en cuartos. En eso te va a hacer dos cuartos, una sala, una cocina. Es una porquería. Sí. Y yo aún así le digo, bueno, mira, mejor toma tus 120 mil pesos, te haces un cuarto bien, o dos, y con el tiempo vas haciendo, o con los apoyos de otras personas que todavía puedan buscar otra forma, te haces una vivienda decente. Porque esto, ¿qué va a ser? Y luego el tipo de material que van a meter no son... Sí. ¿Y esa lámina fue parte de lo del dinero? No, no lo sé. Fue apoyo extra. Ajá, fue apoyo. Fue esta, ¿cómo se llama? Una señora de Tepalcingo. Tepalcingo, ajá. Verona. Aquí la primera brigada nosotros la tuvimos que secuestrar con mi hijo y yo. En quebrantadero, literal, fuimos, no a punta de pistola, ¿eh? Pero dijimos, nos paramos y los detuvimos en la carretera y yo, ¿sabes qué? Oye, nosotros también. Somos 30 casas, 100 habitantes. 16 en estado como este, o sea, hablando de porcentaje, tienes 60% de daño. Dice, ¿y dónde es eso? Digo, pues síganos ustedes en ese. Y así fue como empezaron a llegar y a buscar y llegar. Después me conecté con Paulina. Después vinieron los de la UNAM, Miguel. Vino el sacerdote este, el primo, el de Otoño, de Tamaulipas, y así solamente. ¿Y ahorita ellos ya empezaron a construir? No, no, no. Ese día dijo, fírmeme el contrato ahorita, ya, oh. Así de que, porque no va a haber otra oportunidad. ¿Y las tarjetas se les dieron a quién? ¿A la constructora? No, a las personas, no sé, supuestamente iba a pasar por la constructora, no, o sea... A las personas, díselas. Y ya las personas cuando van a la constructora van a dárselas a las... Hija. ¿Pero no hay para cuándo? Supuestamente ese día que se firmó el contrato, el convenio era de que iban a empezar una semana después de firmar el contrato. Estamos hablando de un mes y fracción. Y ni presencia de nada. ¿Eh? O sea, es más, ¿le dieron a usted antes el recurso que a ellos en dado caso? Sí. Y a ellos los están checando. A nosotros nos están checando. Y a la constructora. Y a la constructora, ¿dónde está la constructora? Es lo que yo le digo. Oye tú, Brenda. Hola. ¿Cómo vienes a presionarlos a ellos? ¿Tú cómo te Cuando la constructora se comprometió y dijo, una semana y empezamos a trabajar. Para febrero tenemos que estar terminados. Una de los acuerdos era de que tú empezabas a trabajar tan pronto se te diera el recurso. Pues sí, pero ¿qué pasa? O sea, ahí tenemos primero que ubicar la casa que está tomando las tarjetas. El porcentaje o la comisión que te va a quitar. Después, no hay mano de obra. Ahorita es difícil encontrar quien te venga a construir. Sí. Para derrumbar esto, fácil, te vas a llevar 10 mil pesos. ¿Okay? ¿Sí? Entonces, ¿cómo tú dices, bueno, 10 mil y me diste 15? ¿Y el material? Tiene
Nada. ¿Esta también se va a tener que derrumbar? ¿Dónde? ¿Le dieron daño parcial o...? Sí, no se voy a sacar. Pero dice que por dentro... ¿Con las otras? Pero dice que por dentro se ve... No, por dentro está fea, ¿eh? Puede antear que venimos, según ya estaba esto descomprado, según que por acá iba a entrar. Y aparte también para la arena, ¿no? Mira, lo que estaba pensando aquí con los chavos. Lo voy a hacer por el lado de de aquí para allá. Okay. Mi hermano le puso un refuerzo ahí para que no. Pues por eso no se cayó, porque tenía ese refuerzo, si no se hubiera caído. Sí. Nosotros estamos viendo. Es que ya el lunes van a pasar a revisar, pero también una cosa, no hay máquina. Uh-huh. La tarjeta no tenía fondos. Uh-huh. No hay albañiles, sí. No hay peones. Entonces, ¿cómo quieren que avance uno? O sea, no se puede. Es lo que yo le dije a... Si no, nos van a... cortar la ayuda. Ajá. ¿Cómo? Pues si no es este... Eso nada más lo están haciendo como para presionarte. Es lo que yo le dije a Brenda, la de Sedapo. Bueno, mira, no te quieren que a fuerza quieren una fractura. Pero si tú no... Estamos de poner... Yo hago herrería. Y si tú quieres una captura, no te la puedo dar porque tú no estás dado de alta en Hacienda. ¿Cómo quieres que yo te dé una factura? Uh-huh. Me tienes que enseñar tu RFC para yo darte una factura, ¿no? Entonces ellos, ¿cómo quieren que uno dé una factura? Pero no, pues sí, yo vengo contigo, ¿eh? Y a mí, ¿por qué vas a venir conmigo? O sea, nosotros lo que andamos tratando es de buscar que los gastos sean mínimos, ¿no? Para los que están afectados. Y si te viene un apoyo, así. Ahora tú has visto que la banqueta, la calle la molaron. Sí. Entonces, eso hubiera visto los encargados, el que es encargado de aquí del web. Buenos días. Buenos días. ¿Tú ahora, primo? Primo. Se encuentra entre varias casas damnificadas y no tuvo daños. Fue levantada de un solo momento. Construcción moderna. El material parece ser block. Buenas columnas. No presenta grietas, no presenta cuarteaduras. Los del gobierno del estado preocupados decidieron ayudar en el rescate, y con cadenas, garruchas y malacates, todos cantando montados en su tractor. Sacaremos ese buey de la barranca, sacaremos ese buey de la barranca, sacaremos ese buey de la barranca, de la barranca sacaremos ese buey. Chema, o sea, mis respetos para ella, doña Chema, porque ella siempre estuvo ahí, dijo, no,
¿Se va a hacer? Sí, o sea, si se va a sacar algo de provecho, pues echémosle. Si hay, que bueno, y si no, pues ni modo. Pero, o sea, ya más jodidos no podemos estar. O sea, puta, si se te cayó la casa, si no tienes para traer, ¿qué peor puedes estar que eso? Ya lo que viene va a ser ganancia.